El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que sus fuerzas se moverán con cuidado para fortalecer posiciones en el sur a la luz del anuncio de Rusia de que retirará sus tropas de partes de la región de Gerson. Vamos con el reporte de José Levy desde Jerusalén. Una decisión realmente sorprendente, la anunciada por el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, quien anunció que han decidido él. El... Retirar sin batalla, sin combate, a sus tropas de la zona occidental del río Dnipro y de esta forma también de la ciudad de Gersón, de la gran mayoría de esta ciudad que está a orillas del Dnipro. Entonces, eh, esto eh, está llevando a un enorme escepticismo en el lado ucraniano que dicen que lo que quieren ver son acciones y no palabras, temen que se puedan estar preparando emboscadas que sean las que esperen al ejército ucraniano también aún más cuando vemos que ramzan kadyrov, el líder checheno de línea especialmente dura, alabó esta decisión del ejército ruso. esto aumenta aún más el escepticismo ucraniano, lo que dice kadyrov, es que de esta forma se ha impedido que puedan morir mil soldados rusos en la otan. Lo que ha dicho Jens Stoltenberg a CNN es que se ve de manera positiva esta decisión, que afirma Stoltenberg ha sido consecuencia de la actitud, del heroísmo del ejército ucraniano y también de la ayuda que recibe Ucrania militar de la Alianza Atlántica. Los avances, las victorias que los ucranianos están logrando en el campo de batalla muestran que nuestro apoyo está marcando la diferencia y creo que en realidad los ayuda a motivarse el respaldo continuo que reciben de los aliados de la OTAN y los socios en todo el mundo. Entonces surge la pregunta de si Rusia está perdiendo o no la guerra. En el Pentágono se asegura que este país habría perdido ya la mayoría de sus armas más sofisticadas, más precisas. También se asegura que sería esta guerra hasta ahora catastrófica para Vladimir Putin. Entonces muchos temen de esa frase que dijo Vladimir Putin hace unas semanas de que su país, si se viera amenazado, podría utilizar todas las armas a su alcance. Y se sabe que Rusia tiene un importante arsenal nuclear. Lo que sí es que ahora en Washington dicen que existe la disposición rusa a reanudar el diálogo sobre el tema nuclear con Estados Unidos. Y esto podría incluir también la reanudación de las visitas a los lugares nucleares del otro país, algo que podría disminuir la posibilidad de que en Moscú se pudiera decidir la opción nuclear. José Levi, CNN, Jerusalén. La presentadora de CNN, Cristiana Manpur, entrevistó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien se refirió a los enfrentamientos en la ciudad clave de Gerson, y esto fue lo que dijo. Así que ellos están listos para defender esta región y no están listos para dejar la ciudad. Y el hecho de que estén en estas casas significa que se están preparando seriamente. Pero nosotros también nos estamos preparando seriamente para estos desarrollos. Pero no estamos considerando esto como una sola operación. Tenemos una estrategia y diferentes direcciones. Y en medio de esta guerra que Rusia libra en Ucrania, el actor Sean Penn hizo un gesto simbólico de fe en la causa ucraniana. Le entregó uno de sus premios Óscar al presidente Volodymyr Zelensky. Lo hizo durante su reciente visita a Kiev, como se muestra en un video publicado en la cuenta de Telegram del presidente ucraniano. El actor de Hollywood dijo que en manos de Zelensky la estatuilla estará mejor para la pelea y agregó: Cuando ganes, tráela de vuelta a Malibú. Esta sería la tercera visita de Penn a Ucrania durante la guerra. La Comisión Europea propuso un nuevo paquete de apoyo financiero para Ucrania, equivalente a cerca de 18 mil millones de dólares para el año 2023. De aprobarse, este respaldo se otorgaría en forma de préstamos en condiciones muy favorables, cuotas periódicas de promedio de 1.500 millones de dólares al mes, según dijo la Comisión en un comunicado. La Comisión Europea espera que ayude a cubrir una parte significativa de las necesidades de financiación a corto plazo de Ucrania para el 2023, incluyendo la contribución al mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la restauración de la infraestructura crítica que, recordemos, ha sufrido fuertemente y ha sido fuertemente golpeada por las fuerzas rusas. Y una de las regiones de Ucrania afectadas por estos ataques rusos a la infraestructura crítica se prepara para el invierno. Nick Robertson visitó un pueblo donde sus residentes se alistan para las bajas temperaturas en medio de la incertidumbre por los servicios básicos como el acceso a los alimentos y el temor constante de los continuos ataques rusos. El gas acaba de regresar a Kramatorsk, una bendición de las conquistas del campo de batalla. María, una jubilada de 70 años, no lo esperaba. Había comprado una estufa de leña. <tú> no fue duro no tener gas, nos dice ella, y ahora gracias a Dios estamos bien. Pero, ¿por cuánto tiempo? Cuando el gobierno volvió a suministrar gas aquí a principios de noviembre, lo hizo sin ningún gran anuncio, porque, como todo otro servicio crítico aquí, el gas depende de la electricidad, y ese ha sido el enfoque de Rusia. Cuando me reuní con el alcalde aquí hace tres meses, él instaba a los residentes a irse antes del invierno. No tenemos nada de gas y no es posible reparar las líneas de gas. Cuando nos vimos ahora, él me dijo que la población ha aumentado de unas 30 a 35 mil personas, más de 80 mil en total. Los residentes regresan a sus casas, si bien la situación, dado que Rusia se está enfocando en la red eléctrica, es mucho más precaria. Teme que se pierdan vidas en lo que él espera que sea el invierno más duro desde la independencia hace 30 años. Cuando la electricidad desaparece, las ciudades son sumidas en la oscuridad. Cualquier cosa puede pasar. Las calderas podrían apagarse, las redes de distribución de gas podrían parar y uno puede llegar a quedarse sin nada, incluso sin calefacción. El mantenerse caliente está en el pensamiento de todos. Esta fábrica produce leños de calefacción de semillas de girasol. La demanda está superando a la capacidad. Nuestros pedidos han aumentado tres o cuatro veces. No tenemos suficientes camiones para las entregas. Están trabajando a capacidad completa aquí. Todo lo que está listo es enviado de inmediato. Pero todo el sistema aquí está extremadamente vulnerable. La electricidad podría cortarse en cualquier momento. Cada leño es entregado, salvados por unas horas del frío. Cada bolsa, quizás una semana de paz mental. ¿Él ha recibido todo lo que pidió? Su respuesta, todo, todo, todo está perfecto, no tengo palabras. El alimento también está en los pensamientos de todos este invierno, principalmente los jubilados, casi todos pobres. Se abrigan para enfrentar el frío. Distribución de pan gratis. Los tienta a salir de sus casas congeladas. Si no nos ayudan como lo hacen aquí, estará bien, dice Julia, de 84 años. Yo soy una niña de la Segunda Guerra Mundial, dice ella. Pasamos frío, hambre, pero sobrevivimos. Del otro lado del pueblo, otra jubilada, Alexandra, de 82 años, nos muestra el sótano que comparte con sus vecinos. Ya está acumulando alimentos para el invierno. No hay gas para calentarse aquí, solo una estufa eléctrica vieja. Pero cuando no hay electricidad, no hay calefacción, ¿cómo se mantiene caliente? Simplemente tenemos que ponernos nuestros abrigos, envolvernos en mantas e ir a la cama, dice ella. Así vivimos, así existimos. Nacida durante una guerra, dice ella, probablemente moriré en una guerra. Nick Robertson, CNN Kramatorsk, Ucrania.